It is the stuff of legends, where legacies are created and history is made. The season of sweat and toil, merely a prelude, a dress rehearsal for the ultimate challenge, where echoes of past triumphs still linger. For those who dare to reach for greatness, destiny awaits. This is the NBA playoffs. Bueno, pues ya estamos aquí en otro partido más, el NBA 2K14 para PlayStation 4. Y bueno, vamos a seguir aquí con los playoffs por el canal, ya va quedando menos de playoffs. Estamos con Oklahoma City Thunder contra San Antonio Spurs. Me ha elegido a los San Antonio. Y vamos a echar esta final de conferencia oeste, que está también bastante calentita, como la otra final también. Pero bueno, ya vamos comentando aquí sobre la marcha. Vale, un momento, que salto. Vale, ahí estamos. Pues eso, de momento la serie va 2-1, que justo hace poco consiguió empatar la serie Oklahoma. Vale, falló el primer tiro. Y la verdad es que ahora pinta las cosas bastante más igualadas, porque Ibaka estaba lesionado y le dieron ya baja para todos los playoffs, pero volvió en el último partido y bueno, consiguieron ganar el partido y bueno, van 2-1 a favor de San Antonio. Bueno, triple, bien. Y eso, que van 2-1 la final contra San Antonio. O sea, a favor de San Antonio. Y Miami va liderando también 2-1 contra Indiana. Y vamos a ver qué tal. Están siendo unos players bastante buenos. Y por cierto, que todos los madridistas estamos de enhorabuena, porque ganamos la décima ya, por fin. Y nada, pues estamos ahí ya un poco de resaca todavía, porque eso, la felicidad dura todavía unos días. Así que bastante contentos estamos todos los madridistas. Y bueno, vamos a centrarnos en el partido un poquito. Y bueno, yo creo que Ibaka, o sea, hacía mejor también a Oklahoma. Yo creo que le hacía falta también, tanto en defensa como en ataque. Así que yo creo que ahora sí que se pueden ver unos buenos playoffs. Bueno, ahí la defensa. No digo que no pudieran ganar sin Ibaka, pero hombre, hace bastante Ibaka en el equipo. Vale, estamos ahí mal. La verdad es que Westbrook hizo un partidazo también. 26 puntos creo que anotó en el partido donde ganaron a los San Antonio. Y bueno, Durant también, claro, 25 puntitos. Yo creo que, vamos, en las dos finales va a ser muy buena, la verdad. Vamos, Splitter ahí, hombre. Hostia, bueno, la ha metido. A ver los últimos segundos. A ver. Buena defensa aquí. No, no lo dejéis. Vaya. Nos lo ha metido. Bueno, pues ahora nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí en el segundo cuarto. Bueno, como costumbre, hemos empezado no muy bien. Bueno, otra faltita.
Bueno, pues eso, la final también no se sabe quién la va a jugar, pero tengo pensado también hacer algún partido de la final aquí de playoffs. A ver, Duncan, joder, macho. Y bueno, que tengo pensado también hacerla 5 minutos, que es al tiempo que yo juego los partidos aquí en el NBA 2K14. A ver, tírate ahí un triple, aunque sea. Bueno, bien, bien, Gino. Now he plays at the power forward spot and he's still much more of a passer than he is a scorer. Reggie Jackson. Took advantage of some shoddy defense there. Que bueno, ha vuelto Ibaka, pero aquí no les ha dado tiempo a, supongo, a 2K. No les ha dado tiempo a actualizar los cambios porque ya han puesto a Collison de titular. Pero bueno, que ha vuelto Ibaka ya. Bueno, piden tiempo muerto aquí los Oklahoma. Bueno, van 4 arriba, tampoco mucha diferencia de momento. Pues si es que la verdad es que son, yo creo que uno de los mejores playoffs que ha habido durante, o sea, en los últimos años. Y sobre todo por el nivel, ¿eh? Porque, madre mía. A ver, ay, uy, se la quiere pasar a Gino. Hostia, que pases, macho. Está aquí. Me la ha robado. Bueno, le he hecho falta ahí. Pero bueno, así le obligamos a tirar los tiros libres, a ver si falla alguno. Kevin, since the All-Star break, it seems as though they've just held together. The chemistry is much better. The unselfishness and the willingness to make the pass is there. Bueno, mete este último tiro libre. Green's checked in. Put together a great team, fans can get a little wild. When you put together a great team that's exciting to watch. Ahí le hemos hecho el roto. Qué buena Parker ahí. O la La Parker, como le llamaba Andrés Montes. Bueno, entra canasta. ¡Buah! Madre mía, hueco. ¿Solo? Sí. Ahí Westbrook ha estado ahí un pelín. Estaba ahí, se ha desconcentrado, ¿eh? No sé qué ha pasado, pero me ha dejado ahí el pasillo. Buah, como ahora le hemos dejado el pasillo a Sefolosa, pero bueno. De momento estamos metiendo los dos equipos. Lo que pasa es que van por delante. ¡Oh, otra vez Parker! ¡Madre mía! ¿Cómo está Parker? Vale, a ver, defendemos aquí bien, ¿eh? Hay que defender ya, hay que empezar a defender fuerte. Me parece que va a agotar el tiempo. No. Ha tirado rápido, cogen el rebote. Me cago en la leche. Tira triple, me lo van a meter, muy bien. A ver si podemos meter aquí, aunque sea. ¡Ay, qué pena, macho! Bueno, pues ahora nos vemos. Bueno, pues aquí empezamos el segundo tiempo. Vamos allá contra la corriente, como siempre. Pues nada, falta. Si es que Oklahoma también tiene muy buen nivel. Aunque hayan empezado ahí 2-0 y luego, bueno, ganaron en casa el último partido. Pero tiene bastante buen nivel, a pesar de ser un equipo joven. Pero
Pero bueno, tienen ahí a San Antonio, ¿no? Que ya es un equipo curtido, con jugadores jóvenes también, pero jugadores como Duncan Parker, pues están ahí a las riendas de este San Antonio. Y bueno, vamos a ver qué tal se da la cosa. Vale, ahí engañamos. Duncan. Joder, ahora estamos. Duncan está también ahora mismo bastante bien. A ver, Westbrook. Que no la qu- bueno, Durant, ya empieza. Bueno, como empieza a meternos triples este tío, macho, de aquí no salimos. Ahí Duncan. Está caliente, madre mía, las está metiendo todas Duncan ahora mismo. Tiempo muerto los Oklahoma. Bueno, que siga así Duncan, creo que sí. Bueno, Tim Duncan, uno de los mejores a la pivo de la historia de la NBA, o por no decir el mejor, porque además es que sigue todavía a buen nivel, Bueno, madre mía, Duncan, ahí estamos. Vamos, vamos a ver. Ahí Gino, Duncan, ¿estás aquí? No, Gino otra vez, no. ¿Qué hace Duncan? Si le he dado al pase, coño, para que se la pasara a Ginobili, hombre. Bueno, madre mía, se atreve aquí Reggie Jackson ya. Bueno, si es arriba para Oklahoma. Todavía hay tiempo. Bueno, a ver, Ginobili también la mete. Bueno, no estamos mal, Tantos enchufados. Pasa que hay que estar ahí en defensa también. Buena defensa ahí, Parker. Está un fire, aquí todo el mundo. ¡Uy! Me cago en la leche. Ese pase, Parker, hombre. Bueno, este siguiente partido también se juega en casa de... ¡Ay, bueno, la defensa! En casa de Oklahoma. Yo creo que tiene, están obligados a que gane los Oklahoma aquí. Porque si no, se pone 3-1 ya y está complicada la cosa. Bueno, sacamos ahí falta. Bueno. A ver, mete esta aunque sea. Bien, bien. Bueno, a ver. Último tirito. Defender aquí, hombre, defender. Joder. Macho, nos saca hasta el Derek Fisher ya ahí. El 2 más 1. Madre mía. Otro veterano aquí, Derek Fisher. Joder. Con 3 segundos no va a dar tiempo. Voy a intentar con Ginobili, a ver. ¡Puah! A tomar por culo, ya verás. Me van a meter ahora. Madre mía. Me van a meter ahora el tiro, ya verás. Para hacer el tonto. Perkins, espero que no la meta. Bueno, menos mal. Bueno, pues ahora nos vemos el último cuarto. Bueno, pues ya estamos aquí en el último cuarto. Nos ganan de 6. Y vamos a ver si podemos remontar esto. Bueno, me han sacado aquí al equipo suplente un poco. Nos la roba ahí Perkins. Esto sí que se pone ya un poco mal. Vamos a ver.
Pues ahora sí que se nos pone mal el partido. Bueno, yo aquí voy a sacar a los... Ahí, a los titulares, porque no me fío de los cambios automáticos. Quedan 2 minutos ya nada más. Vamos, Peters. Ahí estamos, venga. Boy, the deeper we get into this game, the more offense we're seeing. And that goes for both teams, Steve. Everybody firing on all cylinders right now. Fisher dishes to Perkins. Buah, Perkins, macho. ¿Qué defensa estáis haciendo, hombre? San Antonio. Vamos, ahí. Peters, bien. Bueno, pide tiempo muerto Oklahoma. Bien, salimos. Que salgan aquí los titulares, por lo menos. A ver, Durant, no me la líes ahora. Joder, qué jugada me están haciendo aquí. Esto ya sí que pinta mal. Arrancan ahí. Bueno, vamos aguantando de momento. Joder, si es que no, no nos va a dar tiempo a remontar ya, ¿eh? A ver, ahí defensa. Están intentando también perder tiempo. Madre mía, como no metan el triple ya. Pues a tomar por culo. Hasta aquí hemos llegado. Van nuevo arriba. Esto ya no. Ah, Parker ya, da igual. Ahora nos mete el triple. Pero ya poca cosa. Meterá los dos tiros libres. Sí, me parece a mí que sí. Pues nada. Vamos a intentar un triple aunque sea. Pff, ahora me están metiendo los triples, macho. ¿Qué es esto que es? I like the offensive awareness to exploit that lack of coverage on that play. 30 seconds left in the fourth quarter of this one. Hacemos falta ya aquí. Es que no va a fallar este. Russell Westbrook. Este no falla. So he gets them both and it's a 7-point game. Vamos a pedir un tiempo. A ver si podemos hacer algo aquí. Pero es alargar el partido, yo creo, ¿eh? Nah, hasta aquí hemos llegado. Dejamos correr el tiempo ya, que es perder el tiempo. Ya lo dejamos aquí. Bueno, pues nos han ganado 46-39. Al final hemos quedado. Si gana ahora mismo... Bueno, vamos a dejar que acabe primero. Bueno. Pitido final ya. Ahí lo celebra Oklahoma. Bueno, yo creo que... que están obligados a ganar. Además, si gana San Antonio se pondrían 3-1 y ya estaría muy de cara esta final de conferencia oeste. Y no sé, yo creo que este va a ser un partido decisivo, ¿no? El de hoy. El de hoy por la noche, ¿no? Y nada más, yo creo que seguiremos aquí con los playoffs. Ya no subiré más de finales de conferencia. Ya el próximo partido que suba de NBA será de la final. Y nada, nos vemos en el próximo partido. Hasta la próxima.